Mire, como decía Bertrand Russell, el problema es que los estúpidos están seguros y los inteligentes dudan permanentemente. Yo admiro siempre la certeza con la que afirma sus cosas, señor ministro. Las sesiones en el Senado cada vez son más entretenidas, sobre todo en los controles al gobierno de Pedro Sánchez. Tal es así que la última se hizo viral con la intervención del senador del Grupo Parlamentario Popular por Segovia, Juan José Sanz Vitoria, en su pregunta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La respuesta del dirigente del Partido Popular corrió como la pólvora por las redes sociales por sonrojar al ministro. Y es que tras preguntarle a Puente cuál es su función en el ministerio y sin casi recibir respuesta por parte del representante del Ejecutivo Central, el senador popular le respondió lo siguiente. Le encarga al CIS de Tezanos una encuesta sobre Brad Pitt o usted y Brad Pitt está muerto. Le falta talla y dignidad política para dimitir. Respuesta que fue muy aplaudida en la Cámara Alta, sobre todo por la bancada popular, y que sirvió para que la intervención de San Vittorio fuera de las más seguidas en redes sociales. Tan épico fue el zasca que hasta el propio Óscar Puente no pudo esconder una sonrisa. Además, y como escucharás a continuación, el dirigente del Partido Popular señaló al ministro que, al amo, en referencia a Pedro Sánchez, le sobran problemas personales y le falta decencia política para cesarle. Mientras tanto, procuren avergonzarlos no menos posible, le pedía al ministro de Transportes. Os dejamos con las brutales declaraciones, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso ayudarás a que este vídeo corra como la pólvora. Suscríbete. Senador Sanz Vitoria tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, yo se lo explico. Empezó explicándonos la amnistía en términos de embarazo no deseado. No sabemos si era una reflexión personal, un problema personal, si Puigdemont había embarazado a alguien, si alguien había embarazado a Puigdemont o si lo que ocurría es que nos anunciaba un mal parto llamado amnistía. A continuación nos explicó que había lawfare como hay brujas. Mire, no sé si era lawfare inverso, le explico. Un alcalde de Valladolid compra material a un amigo. El amigo le invita a unas vacaciones en un yate. Paga las vacaciones el amigo a pesar de que el alcalde decía que se pagaba sus vacaciones. Pero el juez entiende que no hay causalidad y yo estoy seguro que está justificado. Debe ser lawfare inverso. Después explica que Castilla y León es un geriátrico a cielo abierto, demostrando una enorme estupidez a cara descubierta. A continuación, con su sutil verbo y su habitual buenas formas, clase y estilo, define a una consejera como: os presento a una sinvergüenza. Señor ministro, cuando se humilla para demostrar poder, lo que se pone de manifiesto son sus propias miserias. A continuación nos explicó que hay una nueva fórmula de posible malversación. Dedicaba al personal del ministerio a hacer listas de periodistas, buscar insultos, artículos que no hablaban bien de él, incluso las veces que decían que era más feo que el presidente. La verdad es que yo, sinceramente, no querría ser el asesor que tenía que ir cada día con la buena nueva, cuando lo tenía mucho más sencillo, ministro. Usted le encarga al CIS de Tezano una encuesta sobre si Brad Pitt o usted, y Brad Pitt está muerto. En los últimos días hemos sabido también que la tauromaquia es irrelevante. Hemos visto cómo acusaba de fascista a un conocido director de acreditada solvencia de defensa de las libertades. Y también nos ha generado un importante conflicto internacional con un país amigo. Pero mire, como decía Bertrand Russell, el problema es que los estúpidos están seguros y los inteligentes dudan permanentemente. Yo admiro siempre la certeza con la que afirma sus cosas, señor ministro. Pero mire, lo que no puedo pasar es su última definición del presidente del gobierno. Es el puto amo. Mire, yo no voy a hacer una valoración del apelativo inicial. No le conozco, ustedes se conocen mejor, ustedes sabrán. Pero mire, en lo del amo yo siempre preferí ser lo de el primer servidor. Y además me quedo con Lincoln cuando decía aquello de nunca seré esclavo porque nunca querré ser amo. Es mi concepto de la democracia, el mío también. Pero mire, mire, señor ministro, lo que ocurre es que ustedes han convertido el Partido Socialista en una secta en la que hay un amo y una serie de siervos, entre los cuales usted es un miembro sin duda destacado. Hace poco alguien le definía como un torpe patán irredento. No estoy de acuerdo y jamás alimentaré eso. Para eso se encarga usted solo en acreditarlo cada día. Pero mire, le voy a decir más. Es imprescindible que usted deje de ser ministro. ¿Sabe cuál es el problema? Le falta talla y dignidad política para dimitir. Y al amo le sobran problemas personales y le falta decencia política para cesarle. Mientras tanto, procuren avergonzarnos lo menos posible. Muy bien.